Vas en cabeza. Muy bien, se preguntarán o han querido alguna vez sacar un perfecto. No es muy difícil. La cosa es saber más o menos qué hacer y no precipitarse. Porque si te precipitas ya valiste. Bueno, lo primero que hay que hacer es agarrar armas buenas o por lo menos que hagan daño. Si eres un noob, pues agarra las que más te sirvan. Y si sabes manejar bien el francotirador, que no es mi caso, pues utilízalo bien. No desperdicies muchas balas y aprovecha todo lo que tengas. Aquí lo voy a poner en cámara rápida para que no se haga tanto monótono. Y veamos cómo lo hago. Aquí ya tengo escopeta. Muy chida mi escopeta. Y granadas. Utilice todos los recursos que le son posibles y que suelten sus enemigos al morir. Revisen constantemente si sus armas o las armas que utilizan pues siguen en el mismo lugar. Un truquillo muy un poco insensato, por así decirlo. Cuando tú agarras un arma y esta se te acaba y se te queda sin balas, sin nada, cámbiala por otra. Alrededor de 5 minutos volvió a aparecer. 5 minutos es una cifra no muy buena, pero bueno, aún así tienes que estar siempre pendiente. Otra cosa, no te separes, bueno, quédate siempre en un lugar predeterminado. No empieces a jugar a lo loco y te vayas a cualquier parte del mapa donde te puedan matar. Como pueden ver, yo estoy aquí dando vueltas por aquí por allá y esperando y haciendo muertes hasta que se presente una oportunidad y tenga que matar a alguien. O sea, si es un buen lugar, un lugar concurrido, pues nunca van a faltar a quien matar. Y una vez que ya logren conseguir sus 15 abatidos, pues escóndanse. No veo por qué arriesgarse, eso es lo que yo hago. Y aquí solo hay que esperar un poco de tiempo a que lleguen los 75. Y como ven, no es muy difícil. Simplemente hay que saber ubicar las armas, tener un poco de paciencia, no precipitarse y evitar traicionar. Porque si traicionas te expulsan y vas a llorar. En fin, bueno, ahí está el perfecto. Espero les haya ayudado este tutorial. Si no, pues jódanse.